la segunda nota de este programa. ¿Sí? Vamos a hablar con un amigo, Ezequiel Casco, hombre de Tigre, atleta paralímpico. Ahí lo vemos, Ezequiel. Bueno, Ezequiel el Mono Casco. Hola, Eze, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Para Deportes Radio. Muchísimas gracias, un placer siempre. Acá, lindo, lindo verte una vez más. Le contamos a la gente, Ezequiel Casco, el número 2 de Argentina. Hoy, en el puesto 22 del ranking, subió dos posiciones en la última semana. Así que, llegando, estando muy cerquita de su mejor posición histórica, que fue la número 17. Así que, bueno, ahora hablaremos un poquito de todo eso. Ganador, reciente ganador del Medellín Open. Ganó 4 torneos a lo largo de este 23. Empatando lo que fue su mejor temporada allí en el 2016. Todos los títulos en Colombia. Te viene bien Colombia, ¿no? ¿Te gusta Colombia? Súper, súper, súper. Con Ariel lo hicimos las cosas. No, no, no sé si tanto, no cambio mi país, la verdad que no lo hago por nada del mundo. Pero nada, vienen saliendo las cosas bien. Es por ahí un mimo a mí, y no solo a mí, no a todo el equipo y a los chicos que nos siguen atrás. Confiar en algo que no se ve, que creo que es lo más difícil y lo más complicado, y que encima coronemos de esta manera, es como, bueno, nada, muy significativo. Sos un remador del tenis, ¿no? Porque la verdad que venís hace mucho tiempo, venís de la escuela de ATA, de la Asociación Argentina de Tenis Adaptado, sos un referente, como dijimos, competiste en los Juegos Paralímpicos de Río, en los Juegos Paralímpicos de Tokio, medallista en los Juegos Parapanamericanos también de Toronto 2015, junto con Gustavo Fernández en el dobles. Bueno, has tenido momentos altos, momentos bajos, te ibas un poquito del ranking y volvías, o sea, pero estás permanentemente trabajando para lograr tu mejor versión. ¿Estás llegando a esta mejor versión de Ezequiel Casco en el tenis ahora a tus 30 años? Y se está llegando, uno está más maduro, ¿no? Y van teniendo otras cosas, se lo va tomando de otra manera también, un poquito más relajado, sin perder la presión de la competitividad. Está lindo que por ahí tenemos una espalda, a ver, grande en cuanto a los chicos que nos siguen a nosotros, atrás nuestro. Es una responsabilidad linda, una presión, pero en el buen sentido, ¿no? Que uno va transmitiendo esta parte, que el tema, la transición de menores a mayores, la competencia es muy dura, y es lo que a ellos les está costando ver, es que en el día a día el laburo después se paga caro, para bien y para mal, ¿no? Hoy en día me tocó ganar, podría haber perdido, y me tocó también perder una final, y es durísimo. Ellos están viviendo esta parte que uno lo vivió de chico, y quizás desde por ahí en su momento, cuando uno era chico, no tenía los grandes tan de cerca, ¿no? O con una estructura armada. Creo que va de ese lado la responsabilidad a lo lindo que a uno le está pasando, saber transmitir y qué hacer con esto que a uno le está pasando. ¿Y qué le transmitís a ellos? Porque, bueno, ahora tuviste la posibilidad de estar en Colombia con Benjamín Viaña, pudimos hablar la semana pasada con Gonzalo Lazarte, con Leo Vaz. Tal vez no tiene la chance de estar con Gustavo Fernández porque te juega otro tipo de torneos, ¿no? Está en otro rango, pero vos tenés la chance de estar con ellos. Bueno, entonces, en definitiva, vos sos más referente tal vez que un Gustavo, ¿no? Porque estás en el día a día. ¿Qué ves de estos chicos? ¿Qué veo? Mucho desarrollo. A ver, hay por ahí un temita por ahí generacional, que por ahí es todo, se pretende todo ya, y es la parte difícil de hacerles entender, ¿no? Que por ahí el camino es larguísimo, a menos de que el tenis es súper rápido, fugaz, y mismo la carrera del tenista, uno tiene que encontrarlo en este momento, en la mejor versión, hay que trabajar para poder estar acá en este nivel, ¿no? Que es durísimo y que hay muchas frustraciones en el camino, y que si en la primera de cambio largás todo, es difícil, se hace más largo el camino. El trabajar, hay que trabajar el doble, hay que ir al gimnasio más fuerte, hay que ir a las canchas y para uno propio cumplir objetivos propios, ¿no? Que es lo más duro, porque hoy en día, te vuelvo a repetir, hoy en día gané, como en su momento entré a Tokio y podría haber no entrado, como salimos campeones con Gusti y podríamos haber quedado en el camino. Son muchas las variantes, ¿no? Las que uno se tiene que agarrar. Te vuelvo a repetir, como arranqué la entrevista, confiar en algo que no se ve, en un sistema de juego, en un sistema de juego agresivo, cuando las cosas no salen, cuando las cosas van saliendo, pero fugazmente, un game sí, dos game no, dos puntos sí, tres no,
¿y qué hago? Y te entran las dudas, y ahí es donde yo te digo que por ahí recurrir a las bases y confiar en algo que no se ve, que es lo más difícil, en plena competencia encima, ¿no? Bajo la presión de toda la competitividad. Y, perdón, y recién comentaba Maxi, bueno, que tenés un recorrido importante con 30 años. ¿En qué momento de tu carrera te agarran estos títulos y cómo proyectás lo que viene? Y te digo, en un momento lindo, en un momento más maduro, vas pensando las cosas de otra manera, te las vas tomando un poco más con calma, ¿no? Con experiencia también de tomarse las cosas un poco más relajado, no, no estar tan nervioso y todo tan ya, sabiendo que todo tiene un proceso y que el buen camino paga. Creo que eso es lo que uno le transmite a los más chicos, ¿no? Que el buen camino paga y que el laburo termina pagando. En la larga o a la corta te termina pagando. Hay que tener la paciencia de trabajarlo, ¿no? Que más de una vez me ha pasado decir basta, no puedo más, basta, no llego, o este game ya lo pierdo, este cel ya está, y hasta acá llegué, es como, no, no, pará, llegaste hasta acá por cómo estás trabajando y convencer a la cabeza, ¿no? Que la cabeza manda y el cuerpo obedece. Es algo que aprendí después de tantos años, bajo presión o realmente cansado, pero bueno, la cabeza tiene que mandar. Y a partir de ahí en adelante, hoy en día, dar lo mejor de uno, lo que me queda en el tintero, los años que pueda, que me dé la cabeza y obviamente que me dé el físico. Ezequiel, y en el medio de esos partidos que muchas veces son muy largos, son muy cansadores, tienen muchos momentos de concentración, ¿lográs disfrutar en algún momento en el trayecto de ese partido lo que estás haciendo? ¿O lo disfrutás después cuando, por ejemplo, ganás un campeonato como pasó ahora en Colombia? No sé, lo disfrutar todo el tiempo, en la previa, y hemos pasado por ahí malos momentos, quizás en cuanto a logística, o en cuanto a comidas, o en cuanto a desorganización, cosas externas a nosotros, nosotros somos un grupo muy unido, pero se disfruta en los momentos de presión, en los momentos, se disfruta, es lindo, a ver, es durísimo, pero es lindo, tiene lo suyo, tiene su gustito picante ahí, que obviamente cuando sale todo bien es más fácil, y cuando sale todo mal es el doble de difícil. Pero sí se disfruta y es un desahogo enorme. Por ahí me caracterizo mucho de gritar, sobre todo en los finales de los partidos, gane o pierda. Es un desahogo, ¿no? Es como demasiado y tanta presión, tan fino todo, tan fino, tan puntilloso todo que te deja la cabeza como de cama, diría, ¿no? Es como el partido, por ahí el estrés que vos estás viviendo. No necesariamente todos los partidos son tan físicos. Pero sí son muy mentales desde que arrancás hasta que terminás todos los rivales y todos los partidos en cualquier instancia. Las finales todo aumenta mucho más, ¿no? No sé, estoy con eso de confiar en que lo que no se ve porque es lo que me terminó haciendo sacar partidos muy duros, ¿viste? Y que en otro momento me los he cruzado y no solo no los he sacado, sino que ha habido una diferencia muy grande, no a mi favor. Y es lo que me hizo trabajar y es lo que ahora me remito de nuevamente a volver a trabajar y a aumentar mi nivel, a llegar de la mejor manera posible a los panamericanos. Me siento laburando a contrarreloj, pero para mí, a nivel personal, no por otra cosa, ¿no? ¿Y cómo esperás estos Panamericanos? ¿Sí? Porque ya tenés experiencia, las has jugado, has estado en el podio, es en la previamente de otro juego paralímpico, que imagino que tendrás muchas ganas de poder estar y no llegar tan apretado como te ocurrió ahí en Tokio la última vez. Decías, el buen camino paga. Bueno, seguir transitando ese buen camino para seguir cobrando, ¿no? Seguir cobrando en el buen sentido, con buenos resultados. Ahora en Tal Santiago, cual. así que Seguir cosechando los frutos, entrar, todo lo repito, el objetivo siempre principal, obviamente es París, y como decís vos, entrar un poco más livianito. En cuanto al ranking, yo creo que estamos por el buen camino, te vuelvo a repetir, y en los Panamericanos disfrutarlo como aquella vez, ¿no? Como para mí fue un Panamericano soñado, que era en algún punto era impensado, ¿no? No lo había ni soñado, pero se fue dando y yo para mí era como una peli, era como hasta el último día era como, ¡guau! No lo podía creer. Me quedó una frase del entrenador en su momento, del DTN, el técnico nacional en su momento, es como, sí se puede, ves que sí se puede, o sea, mirátelo, valorátelo, que sí se puede y sí se pudo, y a seguir. Es como, en el tenis muy fugaz, es como tenés poco tiempo de alguna manera no de festejar o de disfrutarlo, tenés que estar súper atento a ver estos detalles, ¿no? A si va bien seguir, a seguir trabajando, a no relajar, a no bajar la guardia, a buscar un poco más siempre.
Estamos hablando con Ezequiel Casco, campeón del Medellín Open de tenis adaptado y ganador de 4 títulos en la temporada y ahora trabajando para lo que va a ser Santiago 2023. Cuando está Gustavo acá, ¿hablas con Gustavo? ¿Se mensajean? ¿Cómo es tu vínculo con él en el día a día? ¿No se hablan? Nos llevamos bien, sí. Nos cruzamos en el si club odian, y... No nos odiamos lejos. Nos llevamos muy bien, muy compañeros siempre y nada, siempre jodemos y nos cruzamos ahí en el club, cancha al lado o cancha siguiente, pero nos cruzamos así, no compartimos por fuera mucho. ¿Te gustaría en algún momento de tu carrera poder llegar a jugar un Gran Slam? Ahora le pasó a Florencia Morena, ¿no? Dentro de la rama femenina, en el último año, metió casi todos los Grand Slams, tuvo la posibilidad de jugarlo, le ha ido mejor incluso en el dobles, pero bueno, vivió la experiencia, ¿no? De estar en el US Open, de estar en un Roland Garros, de estar en Australia. ¿Tenés ahí esa ansiedad y necesidad de participar de un Grand Slam? Y sí, esas ganas, ¿no? No sé si ansiedad, hay que trabajarlo, hay que llegar, no cualquiera llega. No es fácil, el ranking tampoco es fácil mantenerlo, el nivel es durísimo, pero sí, siempre bienvenido sea. Voy a trabajar para eso y yo creo que después los resultados llegan solo, hay que trabajar, ¿no? Hablaba del físico y de la mente, bueno, te vemos potente de mente, físicamente, bueno, te vemos siempre bien preparado, y este tema, ¿no? Ya con mucha experiencia, con 30 años, hoy vemos a un Djokovic con 36, ganando su título de Grand Slam número 24, bueno, eso lo trasladamos también al deporte adaptado y al deporte paralímpico, así que te queda aún. Ver un Djokovic de 36 años, ¿también te motiva o si no, solo miro a que está en silla de ruedas jugando? ¿O no, sí, también te motiva, ¿no? sí, tal cual. O ves tal otro, cual. Si no, es otra cosa, digo, es tenis, digo, ves un deportista de alto rendimiento con 36 años y lo que hace. Eso te estimula. Sí, te recontra motiva, sí, muchísimo. A ver, nosotros somos deportistas, ¿no? Y para mí somos todos deportistas. Cada uno tiene, a ver, hace lo que puede con lo que tiene. Nosotros tenemos un equipazo a nivel Argentina y a nivel mundial. A ver, nuestro estándar por ahí, nuestro estandarte, perdón, es Gustavo. Y no hay otro como él. Para mí es un orgullo estar en la misma época que él, ser un compañero, poder competir a la par, poder entrenar muchas veces. Hay que disfrutar toda esta parte, ¿no? De ser todos, tirar para el mismo lado. Creo que muchas veces se trata de dividir entre olímpico y paralímpico, y creo que somos todos deportistas. Eso, sí, de nuestro lado, por supuesto, no hay ninguna duda, pero bueno, es saber si el espejo de un Djokovic también estimula a un tenista, ¿no? Esta característica. Sí, siempre. Suma, creo que no solo a un tenista, sino a todos los deportistas a nivel nacional, sí. Absolutamente. Ezequiel, en el tenis adaptado, ¿hay también jugadores picantes como hay en el convencional, o como hubo en el convencional, como Leighton Hewitt, o personajes como Djokovic, como en su momento Kuerten? Personajes tenés en todos lados. Y sí los hay, sí que los hay. La verdad es que sí que los hay. La verdad es que tenés en todos los niveles también, ¿no? Que por ahí los ves más o los ves menos. Por ahí los chicos que ahora están teniendo la posibilidad de poder conocer más el circuito de lleno, se van dando cuenta de eso, ¿no? Y le van llamando la atención muchas otras cosas y actitudes buenas y malas, ¿no? Tenés de todo. Creo que uno se aboca a lo propio y a los nuestros en cuanto a grupos. Pero sí, personajes tenés en todos los niveles. Ezequiel, bueno, queríamos charlar con vos. Te adelantamos algo. Sos la tapa de la semana de Paradeportes, así que... ¡Vamos! Así que metiste la tapa... Así que tenemos esta semana vamos a publicar. Próximo presidente de Colombia. No. Ahí pasa. Que está con un olvido el presidente de Colombia actualmente, así que también. Pero bueno, te adelantamos que todavía no la publicamos la etapa de la semana pasada, pero bueno, sos la etapa de Paradeportes, así que también vas a competir con Benjamín, ¿sí? Cuando sea la etapa del mes, bueno. Porque fue la primera, vos te toca la segunda, así que mucho tenis. Va a haber en la etapa, bueno, en la votación, bueno, de fin viendo, de mes. Que siga viendo. Así que bueno, una alegría poder escucharte, poder verte, charlar con vos, y nos pone muy contentos cada vez que tenés buenos resultados. Nos pone muy contentos porque te conocemos desde el principio de Paradeportes. Me acuerdo, creo que si no fue la primera cobertura que hicimos nosotros en frente de la cancha de River,
que jugabas contra un chileno que creo que cambió de deporte, ¿no? Me parece. Sí, se retiró. Se retiró. Así Sí. que te tenemos en nuestro corazón porque sos de los primeros con los que hemos hablado, te hemos entrevistado, así que te conocemos de chiquitito. Bueno, muchísimas gracias. Nada, siempre el apoyo a ustedes. La verdad es que lo vuelvo a repetir, no me canso de repetirlo. La información que manejan, cómo se interesan en el deportista en sí también, y van preguntando, y si no sale a ningún lado. Hoy en día, para mí, uno de los medios más masivos, si no es que es el único tan masivo, en cuanto al deporte paralímpico. La verdad que es un orgullo a nivel nacional también. Muchas gracias. Sí, el único. Somos el único. Así es. Vamos con todo. Ese, A full. te mandamos un beso grande. Saludos a tu familia, a todo el equipo de ATA, a todos los entrenadores también. A Oscar Díaz les mandamos un fuerte abrazo. Son las 22 y no te vayas, porque nos vamos los tres, ¿sí? Porque si no, Gerardo Subirán ahí en el estudio de Ecomedios AM 1220 nos mata. Así que aquí con Dale. Ariel Cuasi, con Ezequiel Casco, mi nombre es Maxi Noble.